¡Hola! ¡Bienvenidos al canal! ¿Cómo estáis? Pues mirad, yo os traigo hoy un haul de la tienda Shein, ¿vale? Veréis que hay un poquito de todo, no solamente ropa. Hay bolso, zapato, pendientes, un poquito así, un poquito random, pero todo para vestir. Comentaros, suscríbete al canal si quieres, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, que me ayudas a crecer. Ya estamos en 819, pero 820... Bueno, a la hora de grabar el vídeo, no sé cuándo os lo voy a subir, porque tengo otro grabado pendiente de subiros también, así que bueno, no sé, pero bueno, en general, que ya estamos creciendo muchísimo, tengo dos canales, tengo también el canal del Scrap de Eli, que aunque tengo propuesto subir más contenido, no lo estoy haciendo, pero bueno, tengo en mente hacerlo, y por ahí hay muchos vídeos también, pues os interesa, bueno, de manualidades. Y nada, vamos con el vídeo de la ropa. Mirad, aquí tengo dos paquetes de Shein. Os explico, hice el pedido en una sola vez, ¿vale? Hice un solo pedido, pero me separaron la entrega en dos, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el primer paquete, que llevaba tres camisetas, me llegó súper rápido, antes de tiempo, como todo lo que suele entregar Shein. ¿Qué pasa? Que me mandaron un mensaje diciéndome que el siguiente pedido, que era este más grande que me ha llegado hoy, que se iba a retrasar porque tenían un volumen muy grande de ventas. Entonces, bueno, la verdad, yo ya estaba avisada. Como vais a ver, es ropa que a mí ahora no me va a correr prisa, porque no es ropa que me voy a poner ahora. Con lo cual, bueno, bien, sabiendo que iba a llegar y que todo es correcto, bien. Mirad, aquí tengo una camiseta. Os voy a dejar los clips también. Supongo que os lo habré dejado en la cajita de información, que me lo voy a probar todo. ¿Qué deciros de esta camiseta? Como hace días que tengo este pedido en casa, que fue el que os comento que me llegó primero, me la probé. Me encanta, o sea, por aquí os dejaré algún clip. Tiene las mangas, comentaros, las mangas no pican nada. Es súper gustoso el género, de verdad, las mangas súper suaves. Además, no son unas mangas que queden muy anchas, quedan, ya lo veréis, postaditas al brazo. Es una talla M, que es mi talla, y es tal cual. O sea, está acabado en recto, por detrás es una camiseta recta, y por delante tiene el bolsillo, ¿veis? Del mismo género que la manga. Me parece morciosa. ¡Ah! Tengo ganas de que llegue el entretiempo para ponérmela, aunque no quiero que se vaya al verano. Sentimientos encontrados. La siguiente. Ah, sí, eso también era muy bonita. Qué guay. Mirad, esta me parece que es una básica, ¿vale? Para diario, y que con una bamba blanca o así y un tejanito bien chulo, vas súper arreglada. Y, pues eso, súper arregladita, con un collar mono, tal. Y bueno, luego las mangas así. Comentaros, todo es la M, si no me equivoco, sí. Mirad, todo es M, ¿vale? A ver, siempre miro los comentarios de la gente. Ahora tengo una en la cesta, por ejemplo, que pone, si eres de M, no te cojas M, cógete S porque talla grandioso. Bueno, pues me he cogido una S. Pero bueno, de momento está en la cesta. No he hecho el pedido porque es todo ropa de invierno y claro. Pero nada, me quería comprar cositas para cuando entrara al entretiempo, porque luego llega septiembre y hay días que te apetece ponerte algo más así, porque por la mañana hace fresquete y tal, y bueno, me quería preparar. Porque a las niñas las tengo preparadas ya desde el principio de verano, que las voy preparando para la vuelta al cole. Bueno, vuelta a la siguiente temporada. Ese también es muy bonito. Oh, ese también es muy bonito. Este me parece un jersey de fondo de armario, súper básico, pero luego superponible con un poquito elegante, ¿no? Con un toque elegante. Mirad, es todo negro, es el típico género de Shein, ¿vale? La manga normal por aquí. Y esta manga blanca. No es manga murciélago, pero da un toque, ¿vale? Para que me entendáis. Luego es un poquito cuello pico, como me gusta a mí. Y luego la línea va como un poco en diagonal. La línea blanca. Bueno, ya lo veréis mejor en la foto. Bueno, o en el vídeo, no sé qué haré. Si vídeo, foto. Pero bueno. Bueno, voy a abrir el siguiente paquete. De aquí abulta bastante, porque hay un bolso también. No sé cómo es de grande el bolso. La gente decía que era de... Se veía de buena calidad, que venía arrugado. Hay una caja porque pedí unas bambas también. Nunca he pedido calzado en Shein. Veremos a ver si me sorprende o no me sorprende.
Bueno, veo que lo que más abulta es por la caja, ¿vale? La ha bajado bastante. Es por... bueno, una típica. Vamos a ver qué hay dentro. Chan, chan, chan. Es que son unas bombas muy básicas, pero que me flipan. O sea, no pesan nada. Mira, son para vestir, para diario. Para decir, mira, va, que me combine con el jersey negro porque voy toda... Nah, ¿vale? Para combinar. Tengo bamba marrón, tengo bamba roja, tengo bamba negra, tengo bamba blanca, tengo bamba... Bueno, mira, otra negra y, bueno, me gusta tener bambas para combinar. Y así también se estropean menos. Al ir combinando se estropean menos. Y nada, soy una loca de los zapatos. Con mis hijas me pasa igual. Está empezando la temporada y ya les tengo varios guardados para la próxima temporada. Nada, que no pesan nada, que son de este género así como muy transpirable. No son calcetín, lleva cordón, ¿vale? La gente decía que el 8, por ejemplo, el mío es el 8, que era fiel al número que tú usas. No sé, me las probaré y os lo comentaré, ¿vale? Vienen, obviamente, las dos. La suela es tal cual la imagen. O sea, eso que me gusta es que te dicen las cosas y en los comentarios la gente te dice, es fiel a la imagen. Oye, es que es fiel a la imagen. Ay, mirad, también me he pedido esto, que tenía muchísimas ganas de tenerlo. Vi que también lo vendían en Primark. Y en Primark estuve al canto un duro cogerlo. Pero no lo hice. Y me arrepentí. Y entonces vi que en Shein también lo tienen. Eso es cuando te estás maquillando. O cuando estás en casa, que estás recién peinada. Y no quieres despeinarte o no quieres dejarte marcas en el pelo. Y te pones este tipo de clips. ¿Así? Pues nada. Que tenía muchas ganas de tenerlos. Y que, a ver... Bueno, tengo que practicar un poco porque tiene muy poco agarre, la verdad. Pensaba que tendría más agarre, pero mirad la parte de abajo. Es muy chiquitita comparado con lo de arriba. Al abrir... Bueno, no sé. Bien, tenía ganas de tenerlas. Y eran tan económicas que dije, pues esta vez me las pido. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, sí. Me acuerdo de esto. Yo no sé mucho de lo que os voy a enseñar ahora, pero... ¡Wow! Recuerdo perfectamente lo que la gente decía y es totalmente cierto. La gente decía que era una sudadera súper, súper calentita y de muy buen género. Y solo meter la mano dentro del bolso lo he notado. O sea, no sé si podéis llegar a apreciar el pelito que lleva dentro. Es tan gordita que parece neopreno. Que no, sin ser neopreno, entenderme, ¿eh? Que es súper mullidita. Y mirad el corazón. Otra M. O sea, bueno, ya lo veréis luego, ¿vale? ¡Qué chula! Y gordita, gordita. ¡Wow! Mirad el pelito. Pues nada, que os voy a decir que a mí Shein no me decepciona nunca. A ver, voy a ver el bolso. La gente decía que venía muy arrugado, pero que luego lo veían bien. Bueno, el bolso venía con este monederito, que yo más que monedero lo veo tipo neceser para llevar dentro, bueno... No sé si tiene un nombre ese tipo de bolso. ¿Tótem? Sí que es cierto que viene arrugado. Pero... Yo, mirad, os explico. Yo soy de bolso cruzado. Mirad qué chulo. Es muy, muy chulo. Es para llevar colgado. Y lleva cierre, ¿eh? No es que... Lleva cierre, onda. Lleva cierre y... Es que con lo que me ha costado, no me puedo creer que venga tan completo. No sé si podéis verlo, esperad. Que no tengo el aro puesto, pero yo os voy a poner el aro. Qué diferencia de luz. Elizabeth, que no había puesto yo el aro. Bueno, pues nada, que no se ve. Pero que aquí dentro tiene un bolsillo, ¿vale? Creo que podéis apreciar algo, ¿vale? Aquí dentro tiene un bolsillo. Y luego tiene el cierre. Y esto, que el pompón este, que yo... yo se lo voy a quitar seguro. También... Vale, pues nada, y la gente decía que muy bien, que la capacidad era muy buena, que de hecho ya veis el fondo que tiene el bolso, o sea, la capacidad realmente es buena. Viene con esto y el precio era de risa. Y yo es que el año pasado me quedé con muchas ganas de un bolso de este tipo. Pero como siempre suelo ir con bolsos cruzados, pensé, no le voy a dar mucho uso. Entonces pensé, mira, pues no te lo compres, porque la verdad, para dejarlo ahí y... tenerlo muerto de risa, no.
pero lo vi por Shein y me encantó. Y claro, luego vi el precio y pensé, ¿cómo lo vas a dejar en la cesta? Ahora tengo un bolso de pana, de mochila, por 5 euros, que se cae en la siguiente compra. Que se cae. A ver qué más queda por aquí. Madre mía, pues. Mira, otro jersey. A ver, a ver. Me encanta abrir cosas. Es como... ¡Qué suave! ¡Wow! Es que tú lees los comentarios y te pone, sí, es de buena calidad, pero hasta que no te llega, ¿lo tienes en la mano? Mirad, me gustó este jersey porque es un básico gris, pero lleva este encaje en el hombro. Y es de cuello ancho, aunque no es pico, es cuello ancho. Entonces, ya no voy aquí cogida. Bueno. Es recto, pero por abajo, no sé si podéis apreciarlo, es un poquito redondeado. Bien, mirad, no sé si podéis notar el género de la tela en pantalla. Suave, se aparece la manta de un bebé. Me he quedado sin palabras. Y para que yo me quede sin palabras... Bueno, ya veremos puesto. Vosotros lo habréis visto por aquí en algún clip o lo veréis ahora. Impresionante, de verdad. O sea, hasta el momento, este pedido de Shein no me ha decepcionado nada. O sea, ha valido la pena. La pena, la espera. Vale, y la última camiseta, que me encanta también. Es muy parecida a una de las que os he enseñado, ¿no? El género es igual que otra que os he enseñado, pero con la diferencia de que esta tiene puños, la otra no tenía, ¿vale? Tiene aquí el puñito. Y el cuello es cuello pico, como no, con los botones de madera, si os acordáis os he enseñado una igual, y es una básica negra, con, pues así. Pues nada, yo creo que con lo que yo tengo y lo que he pedido ahora, porque volvería a pedir, yo ya estoy preparada, ¿eh?, para la nueva temporada. Y luego mirar, me pedí esto, que os explico por qué me lo pedí. Si no me equivoco, vienen 20 pendientes, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa con esto? Pues que un pendiente de estos, o sea, una pareja, ya sea la bola más grande, la bola más pequeña, da igual, una de las parejas que vienen aquí, ya me cuesta 1 euro. Ya me vale 1 euro donde yo los compro. Y esto, me parece que fueron 75 céntimos los 20. No sé cómo podéis entender. Ya tengo pendientes, para mucho tiempo. Y cuando se me empiecen a perder es que los volveré a pedir. Es que los tengo en la cesta. Quiero decir, los he comprado, los he pedido, pero que tengo más en la cesta. O sea, en la cesta tengo de estos y de más colores, porque digo, date, que no pierda la referencia, que no pierda el artículo, porque esto es una cosa que yo uso mucho, ¿vale? Yo cambio muchísimo, muchísimo, muchísimo de pendientes, dependiendo del collar que me ponga, o dependiendo de si el jersey es más escotado o menos escotado, me pongo un pendiente u otro. Entonces, cambio mucho de pendientes y me gusta tener variedad. ¿Qué más? Aquí hay otros packs, ya por último, os enseño este. Con este me pasó exactamente lo mismo. Este me costó, creo que fueron 1 euro con algo. Y viene, para que os hagáis una idea, viene la bola plateada, el brillito, como el que llevo yo hoy, pero bueno, este no es de la misma casa, pero bueno, para que os hagáis una idea, esperad, os lo voy a poner bien, mirad, es el brillito, la bola plateada, la bola blanca y el aro. Aro hay de un poquito más grandes, que no son gigantes, que a mí ya me gustan, porque como soy morena, el aro muy grande a mí no me queda bien. Pero bueno, si me pongo un arito un poco más pequeño, un poco más cuco, pues la verdad que sí. Entonces, pues mirar, tengo bola plateada, el brillito, bola blanca y tal. También vienen, si no me equivoco, 20 pares de pendientes, aunque yo juraría que aquí vienen más. Pero bueno, pues por lo mismo, por 1 euro y poco. Pues a ver cómo no me lo iba a pedir.
si es que era imposible. O sea, tengo 40 pares dependientes por 2 euros y algo. Con lo que cambio y con lo que se me pierden, pues ya tengo. Bueno, aquí tenéis el jersey, como veis en el bolsillo, igual que las mangas. Queda súper bonito puesto. Por atrás es un básico, no tiene nada, pero por adelante queda muy bien. Por aquí tenemos la sudadera con el corazón, la parte de dentro viene forradita, como veis, de pelo. Es una sudadera súper, súper calentita. En este clip os enseño las bambas. Cuando me las puse aluciné de lo cómoda que eran, pero muy cómoda. El número es el 8, el número que yo utilizo, tal cual. Comodísimas, de verdad. No me lo imaginaba que fueran tan cómodas. Me gustaron mucho. Este jersey que veis aquí es un básico con los botones. La parte de atrás y delante es redondeada. Y bueno, queda muy bien puesto. Un básico para diario. En este clip veis el jersey gris, redondeado por adelante y por atrás, con el encaje en los hombros, que es el detalle especial que lleva. Súper, súper calentito, a pesar de lo fino que es, y muy, muy suave. Este jersey la verdad es que me ha encantado. Tal y como ponía en la web, es un jersey básico pero elegante, que yo creo que queda súper bonito puesto, muy ponible con muchas prendas de abajo y de zapato. Por aquí os enseño el bolso, que ya veis que es un bolso con bastante capacidad, una altura de hombro muy cómoda. El monedero que trae, bueno, más bien para colgar gafas o algún documento más que otra cosa. Y la verdad es que es muy ponible y muy, muy cómodo de llevar. Bueno, aquí tenemos otro básico, como todo lo que me cogí, ¿vale? Este con puñito, como os comentaba antes. Los botones en el cuello, que le hacen pues un poquito más especial. Y no tiene nada más. Un básico muy ponible para diario también.